Más de 2 años han pasado desde este instante. Fue la última vez que Roberto Alaiz representaba a España en competición oficial. Repetir un momento así es lo que mantiene viva la esperanza de este leonés. Dos roturas en el tendón de Aquiles le han dejado secuelas visibles en su pie derecho, pero no en su mentalidad ganadora. No es esfuerzo, si realmente es que lo hacemos esto porque nos gusta. De hecho, hay mucha gente que hace esto pues casi por amor al arte. Encima nosotros tenemos una remuneración económica, aunque no sea muy grande, al final te están pagando, tienes sponsor, está gente pendiente de ti y estás haciendo algo que te gusta. Entonces, yo solo quería volver a hacer lo que me gustaba. Desde el día uno que nos hemos puesto codo con codo, no ha habido ni un solo momento en el que le hayas visto un atisbo de desánimo, sabiendo que estamos en el camino y que lo va a sacar adelante. Javier Madina Beitia supervisa los progresos en su exigente recuperación. Su entrenador José Villacorta es el otro gran apoyo de Alaiz en la carrera por alcanzar su sueño. Su primer Juegos Olímpicos en Londres los perdió por décimas, el segundo por una lesión y los terceros tiene claro que no los va a perder. Piensa 24 horas en su recuperación y en poder cumplir ese sueño que son los Juegos Olímpicos. La gente se suele tatuar los Juegos Olímpicos cuando va, pues yo me los tatué antes de ir para mentalmente saber que tengo que ir y que estar allí. Alaiz tiene gran presencia en las redes sociales. Ahí sus seguidores han comprobado sus avances durante estos meses. Me escribe gente y me dice eso, que ha sido una motivación para él, que muchas gracias, que no saben cómo he aguantado tanto tiempo con dolores e intentando lo que era muy complicado y al final yo creo que me está saliendo. Eso al final te reconforta y te anima. Considero que muy pocos atletas a día de hoy que hubieran aguantado esos dos palos tan gordos que él ha tenido. Y él está saliendo, él es muy optimista, él es una persona muy realista y muy positivo, sobre todo. En unas semanas Alaiz estará listo para volver a la alta competición. Clasificarse para el Europeo de Berlín de este verano es su próximo reto a corto plazo. Espero que pueda hacer la mínima en 5 o en 10 y una vez con la mínima hecha, pues pelear todo lo que pueda en el Campeonato de España y si no, pues el objetivo real es volver a correr sin dolor y volver a correr rápido. Su cuenta atrás para regresar a la élite ha comenzado.